Las autoridades regionales de Lambayeque acordaron recomendar al Consejo Regional declarar en situación de emergencia la provincia de Chiclayo. La Dirección de Salud Ambiental declaró en alto riesgo. Después de una hora de trabajo, las autoridades regionales, encabezada por el presidente regional Juan Pablo Horna, acordaron solicitar al Consejo Regional declare en situación de emergencia a la provincia de Chiclayo y se disponga de manera inmediata la entrega de 500 galones de combustible para abastecer a las unidades destinadas para el recojo de basura en la ciudad. Solicitar al Consejo Regional la declaratoria en situación de emergencia para permitir que el gobierno regional reformule su presupuesto. Los montículos de basura en las principales calles de Chiclayo, mercados y centros de salud han originado además el pronunciamiento de las instituciones de salud que consideran a la ciudad de alto riesgo sanitaria. Estamos en un alto riesgo, se ha identificado de acuerdo a la vigilancia hecha por Salud Ambiental por la abundante acumulación de basura en puntos muchos críticos. La directora ejecutiva de Salud Ambiental precisó además que recogida la basura procederán a fumigar las zonas para evitar enfermedades intestinales, respiratorias y dérmicas. Durante la reunión se propuso también enviar una carta al presidente de la República, Ollanta Humala, y a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, informando sobre la situación de Chiclayo. Yo rogaría que haya una carta de su despacho a la premier Ana Jara, y también al presidente de la República, con la finalidad de solicitarle su intervención en este tema. Personal de las Fuerzas Armadas del Ejército también se sumarán a la tarea para colaborar en la limpieza de la ciudad. En esta importante reunión, la gran ausente fue la alcaldesa de Chiclayo, Elizabeth Montenegro. Ahí están, los soldados han tenido que salir a las calles de Chiclayo para limpiar la ciudad, Marlene Chuquimango, ¿no es así? Gracias por el pase en estudios y tras la alerta de riesgo sanitario declarado en la ciudad de Chiclayo, las autoridades civiles y militares se han apostado a los diferentes puntos críticos para iniciar la limpieza de la ciudad. Nos encontramos con la alcaldesa de Chiclayo, Elizabeth Montenegro, quien en estos momentos está verificando los puntos críticos de Chiclayo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha podido observar? Bueno, nosotros nos reunimos anoche con el general, que muy amablemente y tiene toda la voluntad, preocupadísimo también como yo, por la crisis que viene pasando la ciudad de Chiclayo. Pero en este momento ya estamos tomando acciones, estamos esperando los volquetes a los cargadores frontales para poder proceder al recojo de la basura. Ya hemos hecho un estudio de los puntos más críticos que tiene la ciudad de Chiclayo y vamos a proceder a limpieza, ¿no? ¿Cuántas toneladas de basura a diario se están acumulando más o menos en la ciudad? Siempre se ha acumulado 500 toneladas diarias, 500, eso es lo que se recoge. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido un problemita con los pagos porque han sido retenidas nuestras cuentas del Fondo Común que servía para pagos a planillas, a trabajadores y a obreros. Y la compra del combustible, así que yo hago un llamado a la ministra Jara, por favor, tomar medidas inmediatas de ayuda a la ciudad de Chiclayo. La ciudad de Chiclayo ha sufrido y viene sufriendo una crisis y sobre todo por el cargamontón que nos hacen las autoridades que en su momento no han tomado las medidas de poder prevenir esta situación. Llámese la Contraloría General de la República. ¿Y qué no podría ocasionar, digamos, enfermedades de piel a los miles de ciudadanos de la misma población de Chiclayo? Claro, pero ya estamos tomando medidas y lo que nosotros pedimos al Ejecutivo es el apoyo del desbloqueo de nuestras cuentas del Fondo Común para poder pagar nuestros servicios. Eso es lo que pido ahorita más que todo, más que un documento de declaratoria de emergencia que no nos sirve para nada. Sí. También nos encontramos con el general Acosta, quien nos va a comentar sobre el trabajo que viene realizando ya el ejército. Me comentaba que hay 40 puntos que se han ubicado en la ciudad de Chiclayo con acumulación de basura, ¿verdad? Sí, se han identificado ayer conjuntamente con la municipalidad 40 puntos sensibles y en eso vamos a... y empezamos el trabajo. Estamos ya en un punto de acopio del recojo de basura. En unos momentos más se va a proceder a través de maquinaria a la limpieza ya de este lugar. ¿Cuántas personas están apoyando en esta labor? Como ejército, todo nuestro personal, un aproximado de 250 efectivos. Adicional de maquinaria que también están poniendo... También hemos puesto a disposición 6 volquetes y 2 cargadores frontales que se suman a la maquinaria de la municipalidad para este trabajo.
digamos, se va a continuar también en las avenidas principales, me comentaba usted. Sí, los 40 puntos que se han identificado no solo es el mercado modelo y de lo que podemos apreciar, sino es en distintos lugares de la ciudad de Chiclayo. Esta es la información que tenemos de Chiclayo. Entonces el ejército se ha apostado a las calles para limpiar los montículos de basura acumulados ya desde hace una semana. Es la información que tenemos desde Chiclayo. Adelante, estudios.